movimiento y sonido forman parte de los elementos básicos de las artes, pero ¿sabes cómo se producen? Cuando nos movemos o sacudimos algún objeto, se genera una serie de ondas o vibraciones que, aunque no vemos, nuestros oídos pueden sentir. El movimiento se realiza cuando cambiamos de posición un objeto. Cuando no nos movemos, decimos que estamos en reposo, así como las esculturas de un museo. Y si nos mantenemos en reposo, ¿qué crees que sucede? Pues no hay sonido y se genera el silencio. El sonido y el movimiento nos ayudan a expresar nuestras ideas y sentimientos. Por ejemplo, cuando estamos alegres aplaudimos con fuerza, brincamos y nos movemos al ritmo de una canción para bailar de alegría. Pero también el silencio y el reposo nos ayudan en los momentos cuando estamos tristes o enojados. Así podemos pensar sobre lo que nos pasa, encontrar soluciones y sentirnos mejor. En las artes, el movimiento y el sonido se combinan para expresar lo que el artista quiere transmitir. Por ejemplo, en una presentación de danza, a través de la música y los movimientos del cuerpo de los bailarines y las bailarinas. O en el teatro, con los movimientos y sonidos que realizan los actores, se crea una historia que podemos escuchar y observar. Ahora que ya sabes esto, elige tu canción favorita y piensa, ¿cómo te hace sentir esa canción? ¿Qué te gustaría expresar? ¿Qué movimientos y sonidos realizarías para comunicarlo? Tomando en cuenta estas preguntas, realiza una coreografía frente a tu familia o amigos. Puedes invitarlos a formar parte de tu presentación.